Gimel Amud Aleph. Ama Rabbi Yochanan. Shlosha Kadosh Baruch Hu Machriz Aleihem Bechol Yom. Hay tres personas de Borea Olam cada día. Machriz, ¿qué dice? ¿Cómo dice Machriz? Anuncio Borea Olam. No ángel o nada. Borea Olam mismo anuncia a todo el mundo sobre estas personas. Y dice: Fulano, hijo de Fulano. Esta persona es así y así. El otro es este y otro. ¿Para qué? Es escrito así. ¿Quiénes son tres? Uno, Rabá, Kadar, Bikrach, Venojote. Una persona soltero, no casado. Vive en la ciudad, en el centro de la ciudad y todos, con todos así que hay en la ciudad. Y él no hace ningún pecado. Ni pensamiento, ni vista, ni ver, ni nada. Esta persona, Borea Olam, dice cómo anunciar a todo el mundo. Yo ahorita en el libro pregunto, ¿qué ganamos con ese anuncio? ¿Y qué es el motivo del anuncio? ¿Qué Borea Olam quiere decir con este? ¿Cómo quiero escuchar? ¿Para qué anuncia a todo el mundo? Vamos a seguir. El segundo es Anía Machzira Vedal Balea. Persona pobre, no tiene dinero. Ni casar la hija, ni bar mitzvah al hijo, ni brit milá al hijo. Nada, 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 no tiene nada. Ve, necesita dinero mucho, porque ¿cómo hace bar mitzvah sin dinero? ¿Cómo hace brit milá sin dinero? ¿Cómo casar la hija sin dinero? ¿Qué hace? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se fue al camino y dijo, Borea Olam, ayuda. ¿Y qué vio? Vio una, ¿cómo dice? Cartel. ¿Cartel dice? Cartera. Cartera. ¿Qué es cartera? Monedero. Se guarda el dinero. No de moneda, no moneda. No monedero, solamente moneda. Se guarda el dinero. ¿A ver qué tipo de dinero? Billetes. ¿Qué billetes? $100. ¿Ma? $500. ¿A ver cuánto? 500, ¿hay de 500? ¿Hay de 1000? Hay billetes de $1000. Este que yo necesito, de 1000. ¿Y cuánto hay ahí? 1000 de 1000. 1 millón de euros. ¿Cuánto es entonces? 20 millones de pesos. ¿Cuánto es? No, ¿de 1000 de qué? 1000 de 1000, 1 millón de euros. ¿Cuánto valen dólares? En pesos son 20 pesos cada euro. Son 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Con este, Bidiabad, puede hacer Brit Milá. Y la mitzvah, y casar a la esposa, la hija. ¿Está bien o no? Arreglamos. Ahorita, ¿qué vio? Hay ahí. Nombre. Con domicilio, con teléfono. Este pobre tiene dos oportunidades, dos posibilidades. Uno. Yo dijo, Borea Olam, ayúdame. ¿Y qué Borea Olam hizo? Mandó este. ¿Estás seguro para qué? Para bar brit milá, bar mitzvah y la hija. No hay otra. ¿Qué va a pensar otra cosa? ¿No es así? Y ahorita, al otro lado, hay nombre de todos. El lugar donde necesita regresar. ¿Qué hace? Nadie lo vio. ¿Y si va a ponerlo ahorita aquí? No sabe. No, nadie no sabe nada. Ir a la casa, empezar a cambiarla. Bien, voy a arreglar todos. Esta persona, sin muchas dudas, rápido llamó. Señor, usted olvidó un cartera. ¿Cómo dice cartera? Cartera con dinero así. Dijo el otro, sí, sí, sí. ¿Cuánto hay ahí? Dijo exacto cuánto hay. 1000 de 1000. Cada uno mil, y otros así señales, seguro de él, regresó. Borea Olam anuncia al mundo, anuncia al cielo. Esta persona que decide seguir, regresó una cartera. Hizo así, regresó. El tercero. Esta persona es rico, muy rico. Ahorita Mashamayim salió cosa increíble. Hizo campos de trigo. Salieron trigos gruesos, grandes.
muy, muy, muy. Ahorita necesitas dar maaser. Maaser es cantidad enorme. Entró la cabeza. Si usted meter todo ese trigo a las bodegas de arriba, me haga got. No, camino anormal, patur y maaser. ¿Cuánto va a ganar de la maaser? Muchísimo. Mucho más del otro. Mucho más dinero. ¿Qué hizo este rico? No, metió normal. Nadie no sabe cuánto es, cómo pasó. Hizo de todos, tomó la mazot, buscó pobres que nadie no conoce, dio a ellos de escondido, de nadie no sabe, para ser beseter de todos lados. Cuando él tenía forma para escapar de todos, no debe nada. ¿Qué hace Boré Olam? Lo anuncia. Boré Olam anuncia en el cielo así. Mi pregunta en el libro era, ¿qué ganamos con este anuncio? ¿Qué ganamos? Yo no entendí, ¿qué ganamos? ¿Qué es la ganancia? Boré Olam anuncia, ¿pero qué ganamos? Son situaciones muy difíciles. Nadie va a escuchar. Pero ya los son pruebas muy difíciles. Seguro, muy difícil. Dijo a Marsha que ganamos que otro haga lo mismo, ya sepa el... Ah, nadie no sabe. El anuncio ahora que está en mamá, no todo sabe. Dice Rabenu a grande a Marsha, este anuncio tenemos el otro lado de la Gemara. Este, ¿dónde está la Gemara? Antes de la Gemara está escrito igual de este anuncio sobre la Bijaina Mendoza. Ahí está escrito de Boré Olam, dijo... Izaru Rabbi Hanina ben Dosa Torato. Cuidado de Rabbi Hanina ben Dosa. Anuncio de Barola, Machriz. Anuncio. ¿Qué era? Los dañadores querían dañar a Rabbi Hanina ben Dosa. Cuando escucharon este, cercaron a él y dijo: no puede dañar usted. ¿Por qué Barola dijo? Cuidado. Entonces, vamos a aquí también. De cuando los dañadores quieren dañar a estas personas. Protegidos. Boré Olam dice de cuidado y nadie de los dañadores no molesta. En el libro yo dijo una cosa, yo no vio igual, ahí está escrito Izaru. Escrito que Boré Olam dice, cuidado, aquí no es escrito cuidado, es que solamente anuncio. No dejaron de estar cuidado, no dejaron igual. Izaru, Rabbi Hanina, Mendoza, Uve Torato, no es escrito ese, solamente anuncio. Entonces, no está seguro de estar igual este anuncio, este anuncio. Entonces, repetimos la pregunta, regresa la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué ganamos con este anuncio? Yo pienso, yo así escribí en mi libro, de es así. Seguimos la Gemara. Rav Safra, Ravá, Kadar, Vikra, Java. Rav Safra era un jajam de era soltero, vive en una ciudad, ahí hay mucho pritut. De seguro no hizo ningún pecado. Cuando dijeron este Gemara, de Boré Olam anuncia a personas solteras que no hace pecado en la ciudad, Rav Safra tzahavu panav. ¿Qué tzahavu panav? Las caras de él empezaron con luz, 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 de mucha alegría, hasta de pagar aquí las luces. Y él brilla. Él brilla. No necesita luces. Puede ahorrar luces. ¿Por qué de alegría? De... Boré Olam anuncia el nombre de él. Alegría, alegría, alegría. Y con este era así. Tabu panav. Era... Las caras cambió otro color. Vino a Gemara y dijo. Amale Rava. No, señor. Usted alegre en vano. Su cara cambió a amarillo, necesita cambiarla de antes. No amarillo, no nada. ¿Por qué dijo? No para usted. Usted seguro estudia la Torah. En Beta Midrash, ¿qué importa ciudad o ciudad? No ve ningún pritzut, no ve ninguna cosa mala. ¿Qué grandeza es? No, Boré Olam no anuncia a usted. ¿Por qué no? No, prueba, no tiene prueba, no tiene nada. Usted no vale. No, 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 no es esto. Entonces, ¿quién? Yo vivo en la ciudad. No, otros. ¿Quién es? Dos Jajamim, Rabbi Hanina y Rabbi Hoshaya. ¿Qué trabajaron ellos? Hacer fábrica de zapatos. Antes zapatos, hacer cada uno para los preparar custom made. En la medida de cada uno. Necesita medirlo. Horma especial. Horma especial de cada uno de comprar zapatos. ¿Y dónde eran ellos? El mercado, ¿dónde están mujeres de no están buenas?
no tznut. Ahí trabajaron ellos. Y las mujeres mismas compran zapatos de ellos. Él necesita ver si la medida está exacta o no. Él nunca no levantaron los ojos para ver. Y las mujeres, estas mujeres, eran cosas increíbles, con mujeres de no estar buenas, ¿sí? De este tipo. Ellos sabían de esos santos, estos dos jajamim, cuando jurar, ¿cómo jurar? Bechayehon de Rabanán Kadisha de Ara Dissel. Yo dice la verdad, ella dice. Esta mujer de no está buena. ¿Ves qué dice? Yo jurar en la vida de este Jajamim Kadoshim de Ara Dissel. Así es el jurar. ¿Qué quiere decir? Yo dijo una cosa. También afirmo mujeres están, no sí, están sin sí. Útil nada. Reconoce la verdad. Reconoce quién es santo. No puede mentir. Ellos reconocen que eres santo, que eres la verdad. Jurar a nombre de ellos. Muy bonito. De esta Gemara, yo entendí por qué Boré Olam anunció. Jabot. La respuesta es así. ¿Qué pasó con Rav Safra cuando escuchó de Boré Olam anunció? Me pensó que es para él. ¿Qué pasa con él? Cambió. La cara cambió de amarilla. ¿Y por qué amarilla? De muy alegría, 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 te cambió la cara. Por el pago que va a haber. Por el programa anuncio. Nada más, este que pasó. Entonces, mi opinión es así: esta persona tiene prueba de muy fuerte. Personas casi no puede, necesita fuerza de afuera. Boré Olam, ¿qué hace? Quería ayudar a ellos. Apoya a ellos de no pecar. ¿Cómo necesita ayudar a ellos? Anunciarlo. Si anuncia, ¿qué pasa? Se motiva. Ellos empiezan alegre, 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 contento. ¿Hasta qué pasa? Se motiva y no peca. La cara cambia a amarilla. Con esta alegría, la persona gana y estará. No sabían. No, y Rav Safra cuando escuchó. Necesita esa para avisar a todos. Usted necesita avisar. Este Gemara necesita avisarla. De así pasa, Boré Olam hace así. Cada uno de escuchar, la cara cambiar de amarilla. Mucha alegría. Con alegría es apoyo de conquistar esa hora. Con ese es el apoyo de Boré Olam para conquistar. ¿Qué estudiamos de aquí? Alegría, vence el Yetzer Hara. Este es. ¿Alegría qué? Gana el vence el Yetzer Hara. Gana el Yetzer Hara. Con una Gemara era suficiente, ¿para qué nos trae tres? ¿Ma? Ya, con la Safra era suficiente. No, pero no, por ahora no sé cada uno. No, en la Safra no. Solamente este tres le está diciendo quién es. Estas pruebas fuertes, otras pruebas, cada uno su cosa. Este pruebas fuerte, pero hablamos ayuda en este caso. Si yo quería seguir con este camino, tengo dos minutos. Sí, yo voy a decir el mismo camino, otra cosa. ¿Qué está escrito? Vea, vino una persona y dijo: yo quiero todos a Torah con un. Un solo pie. Un solo. Un pie, parado. Pie. ¿Usted puede parar con un solo pie? Sí. ¿Hacer un, ¿cuánto tiempo usted puede quedar? No sé. ¿Mucho tiempo? Dos minutos más. ¿Con uno, no dos? Sí, sí. ¿Una? Sí. Yo tengo el tiempo. No. Hasta el mes esperamos. ¿Puede? Sí, puedo. Usted mucho tiempo. Necesita decir de esta persona, era muy anciano, no puede mucho tiempo. ¿Qué contestó? ¿Qué dijo Jajam? Manalo. Veaftar a Jaca Moja de toda la Torah Kula. Un minuto. Un minuto, yo quiero saber. Solamente ir al ensayo, nadie no ayudarlo. Diga a mí, si usted amigo quiere mucho a su amigo, ¿qué tiene que ver con mitzvah? Sí, yo pregunto a usted, ¿qué tiene con mitzvah de cumplir la mitzvah de comer matzah en Pesach? ¿Qué tiene que ver uno con uno? ¿Cómo es toda esa Torah? ¿Cómo? ¿Avta la jaca moja? ¿Qué tiene que ver con mitzvah? Lulav. ¿Ahora la jacamoja que tiene que ver con mi tefilín? ¡Diga! ¡Es bonito! ¡Ven a dar la jamero! ¿Pero qué tiene que ver con todo esa Torah? ¿No todo esa Torah? Es la base de la Torah.
Paseba, usted dijo de todo, escuela Torah, cola, cola Torah, cola, cola, no es cola Torah. En mi vida, esto es suficiente. ¿Cómo es suficiente? ¿Qué usted dice? A simple. A ver, yo quiero directo, es todos. Ya, Javín dice que ¿oh? El que tiene Benadam y Javero bien, ¿sí? Acaba siendo Benadam la Macó. Este es igual como él. A ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja este asunto? ¿Cómo usted funciona? Estoy duro. Bien con amigos. Ustedes no pueden creer cuando usted ayuda a otro y pensar sobre otro. ¿Qué pasa con usted? Se pone alegre. Usted alegre y contento. La cara no amarilla, más amarilla. Como sol. Porque cuando persona ayuda, pensar sobre otro, sentir bien. Sentir bien es alegría. ¿Qué problema de cumplir toda esa torácula? No es filosofía. ¿Qué problema? Yetzará. ¿Quién gana Yetzará más de todo el mundo? La alegría. Alegría. Es un lab. ¿Qué tiene que ver un lab con la Torah Kamoja? La respuesta es sí. ¿Qué hace? De usted está alegre, contento. Cuando se contento de la vida y todos, ver que la creación de Borá Olam es para ustedes cosa grande, usted ayuda a cada uno. En final, ¿qué debe llegar? Llegar usted cumplir todos a mitzvot kula. Todos a mitzvot kula obedece. Mi hermano siempre dijo, yo lo dije muchas veces, pensar sobre el otro saca todos los tres y los que dicen ustedes, represión y todos que problemas de personas tienen. ¿Por qué los rebes siempre alegres y contentos? Ellos siempre pensan sobre problemas de los otros. Entonces no tiene, ellos no pensan sobre de ellos. ¿Qué pasa con ellos? Siempre alegres y contentos. Hashem, Hashem, al revés, un minuto. Y al revés, esa parasha de la semana. Cuando esta persona, por ejemplo, que nos preguntó, ¿cómo puede ser persona yudí? Debe todos los milagros y todos. ¿Qué? Papá es goy, egipcio, ¿qué tiene que ver? ¿Vadisi bracha boré olam? ¿Cómo que hizo boré olam? ¿Cómo puedes llegar a este nivel? ¿Qué tiene que ver bracha boré olam? ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué tiene en la cabeza? La respuesta es, salió de enojado. Cuando una persona es triste, enojado, ¿qué pasa con él? No tiene control, no tiene control, llegó donde llegó. Al revés, cuando la persona tiene alegría y está así, tiene mucho control, tiene fuerza, gana a todos, puede cumplir todo esa Torah. Exacto, claro. Se puede razonar ningún chamado.